nombre de la República, el Tribunal Superior Electoral, en ejercicio de las atribuciones que le confieren la Constitución y las leyes de la República, con motivo de la demanda de referimiento incoada en fecha 9 de octubre de 2019 por el señor Leonel Fernández Reina contra la Junta Central Electoral, el Partido de la Liberación Dominicana y el señor Gonzalo Castillo Terrero, la lectura a la parte dispositiva de la ordenanza TSE 006-2019, adoptada con el voto mayoritario de los jueces que suscriben, en nombre de la República decide: primero, rechazar los medios de inadmisión planteados por la parte codemandada Junta Central Electoral por ser improcedentes e infundados en derecho. Segundo, rechazar los medios de inadmisión propuestos por la parte codemandada Gonzalo Castillo Terrero por ser improcedentes y carentes de sustento jurídico. Tercero, rechazar los medios de inadmisión formulados por la parte codemandada Partido de la Liberación Dominicana por ser improcedentes e infundados en derecho. Cuarto, admitir en cuanto a la forma la demanda en referimiento incoada en fecha 9 de octubre de 2019 por el señor Leonel Fernández Reina contra la Junta Central Electoral, el señor Gonzalo Castillo Terrero y el Partido de la Liberación Dominicana por haber sido interpuesta de conformidad con las disposiciones constitucionales, legales y reglamentarias vigentes. Quinto, a rechazar en cuanto al fondo la indicada demanda en razón de que a) la parte demandante no logró acreditar ante el tribunal que el daño invocado, en caso de producirse, sea irreparable, de acuerdo a lo exigido por el artículo 170 del Reglamento Contencioso Electoral y la jurisprudencia de este tribunal sobre el particular contenida en las ordenanzas TSE 002-2018-1 del artículo 518. Dicha proclamación será de aceptación obligatoria por los partidos, salvo el caso de los recursos a los que haya pertinencia elevar, con lo cual la parte demandante, si así lo estimara conveniente, tiene a su disposición las vías jurisdiccionales para atacar los resultados del proceso eleccionario, lo que confirma la reparabilidad del daño si existiere. Sexto, compensar las costas del procedimiento por tratarse de un asunto electoral. Séptimo, disponer la notificación de la presente ordenanza a las partes en litis y a la Junta Central Electoral, así como la publicación en el Boletín Contencioso Electoral para los fines de lugar, en la ciudad de Santo Domingo, Distrito Nacional, capital de la República Dominicana, a los 11 días del mes de octubre del año 2019. Firmada por los magistrados Román Jaque Liranzo, juez presidente, Cristian Perdón Hernández, Rafaelina Peralta Arias, Ramón Aristides Madera Arias y Santiago Salvador Sosa Castillo, jueces titulares, asistidos por Sonia Berter Ramírez, secretario general. La presente ordenanza ha sido adoptada con el voto disidente del magistrado Ramón Aristides Madera Arias, cuyas motivaciones jurídicas serán incluidas en la decisión íntegra. A partir de este momento, la parte puede retirar el presente dispositivo vía Secretaría General. El tribunal dispone de un plazo de 5 días hábiles para motivar la decisión dada en dispositivo. Una vez esté lista, la misma será comunicada vía Secretaría. Edith Febles, la cosa como es. Señores, muy buenos días, muy buenos días. Gracias por estar en este programa La Cosa Como Es, correspondiente a esta jornada. Hoy es día 11 del mes de octubre del año 2019. Veíamos, comenzando este programa, la decisión adoptada esta madrugada por el Tribunal Superior Electoral. Un nuevo revés para el doctor Leonel Fernández y su grupo, porque supone el rechazo de un recurso que buscaba parar, detener, que no fuera posible la proclamación de Gonzalo Castillo como candidato a la presidencia por el Partido de la Liberación Dominicana. En otras palabras, lo que quería Leonel Fernández y su grupo era que el Tribunal Superior Electoral le dijera a la Junta Central Electoral: señores, ustedes no pueden proclamar a Gonzalo Castillo. El tribunal le ha dicho que no, con 4 votos a favor y 1 en contra, le ha dicho que, o 1 con un voto disidente, no sabemos si en contra, porque habría que valorar si fue, ese voto fue
digamos, de fondo o de forma, que puede ser. Y para eso tendríamos que esperar 5 días, pero ya no tiene gracia, como quiera ya pasó. Pero Arístides Madera, que es miembro del Tribunal Superior Electoral, ha votado de forma disidente. Puede que esté de acuerdo con el fondo y no esté de acuerdo con la forma, o puede ser que no esté de acuerdo con el fondo, entonces uno no lo sabe. Pero de todas maneras, lo importante para la gente y para entenderlo y para saber lo que supone es que el Tribunal Superior Electoral ha rechazado ese recurso del doctor Leonel Fernández, que lo que buscaba era congelar la proclamación. Él le decía, hay unos supuestos de que aquí se ha cometido un fraude, hay unos supuestos, nosotros podemos demostrarlo al final, es muy rápido para demostrarlo, esa proclamación es inminente, por lo tanto le estoy pidiendo a ustedes de forma urgente que digan a la Junta que no puede proclamar a Gonzalo Castillo. El tribunal le ha dicho que no. Lo que le ha dicho ahí, y ustedes lo vieron, es, óigame, hay que proclamarlo, porque según la ley, la proclamación es de carácter obligatoria para los partidos. Y esto es, dice el tribunal, porque no necesariamente perjudica sus intereses. En otras palabras, si usted tiene objeción, si usted dice que hubo fraude, si usted considera que no, que ahí hay malabares que no son correctos, no hay problemas. Se proclama y usted va y somete los recursos necesarios, y llegado el momento, si nosotros comprobamos que es verdad que hubo fraude, que es verdad lo que usted dice, que es verdad que lo que sea, entonces nosotros le damos revés a la decisión. Obviamente, en términos simbólicos y reales para la población, es un revés para Fernández. Aunque le digan, sí, usted puede seguir peleando, pero perdió una batalla, porque ellos se inclinaron por la batalla de preventiva. O sea, dígale que no, que no puede proclamarlo. Así las cosas, lo que está haciendo el Tribunal Superior Electoral es allanando el camino, dejando claro el camino para que la Junta Central Electoral proclame a Gonzalo Castillo como el candidato del Partido de la Liberación Dominicana. Una cosa que podría ser probablemente en el día de hoy, porque era el plazo establecido. El plazo para el tribunal para dar a conocer todo su dictamen es de 5 días. Yo pregunto a la gente, ¿ustedes pensaban que iba a pasar algo distinto? ¿Creían que iba a pasar algo diferente? ¿Y creen que al final pasará algo distinto? La mayor parte de la gente de este país sabe que cuando se comienza en un proceso, dicen que ganó una determinada persona, no importa lo que pase, generalmente al final eso es lo que se impone. Quitando quizás aquel proceso electoral donde tuvimos a un Joaquín Balaguer que, tras una crisis, pero era a la presidencia ya, no una precandidatura. Porque esto pareciera que estamos discutiendo la presidencia del país, pero no estamos discutiendo la presidencia del país, no es escogiendo presidente. Aquí se está escogiendo el candidato a la presidencia de un partido, o sea, oigan eso, no es a la presidencia. Claro que aquí se actuó como si fuera un candidato a la presidencia que se estuviera escogiendo. Aquí se gastó dinero público como si fuera un candidato a la presidencia. Aquí se hizo un reperpero como si fuera ya la presidencia que estábamos hablando. O sea, que ya era definiendo la presidencia de la República Dominicana. Es más, el sector que está reclamando, cuando dice voy a ir a los organismos internacionales, voy a ir a Naciones Unidas, voy a ir a la OEA, pero es difícil llegar a la OEA a decirle, oye, no he sido escogido como precandidato, candidato de un partido. No es, yo vengo aquí porque en mi país hubo unas elecciones nacionales, conculcaron el derecho de un partido, yo he ganado las elecciones y me han afectado. Ahí tendría que empezar a explicarle, mire, lo que pasa es que él va a ser el candidato, pero entonces si le hicieron trampa, se queda fuera y ya entonces él no podría optar por otro partido. Explicarle todo eso, la gente no entiende eso, es muy complicado. O sea que la atención internacional se cifra cada vez más en la decisión final del pueblo. El pueblo dijo, este es presidente de la República, y esa voluntad del pueblo se ha conculcado. Ahora es, aquí tenemos un partido que fue a un debate, una disputa para escoger su candidato y no han podido hacerlo decentemente. Básicamente es eso, porque eso es lo que se trata. O sea, el PLD, que era una entidad organizada, un partido que disciplinado, un partido en forma y que demostró ser, que así se convirtió en una maquinaria electoral para ellos, para ganar elecciones, ha llegado a un punto tal donde la controversia entre dos tendencias son tan fuertes que ya no se pueden disimular y se hacen trampa uno con otros. Ahora, esta crisis postelectoral al proceso de primaria
afecta de alguna manera el proceso venidero, afecta la certidumbre. La gente tiene que tener certeza, tiene que poder creer. Y eso no se resuelve con que le diga, por ejemplo, los obispos dicen, creamos, eso es que creamos, eso es el credo, creo en un Dios Padre, creo en Jesús, creo en la Virgen, creo en eso, creo en la Iglesia. Ah, pero creo también en la Junta, le agregaron un séptimo, porque los obispos lo que están diciendo en su comunicado es eso, creamos en la Junta, creamos, es un voto de fe. No, no necesariamente, o sea, los obispos ahí no hablan de la venta de votos, no hablan de nada que haya que controlar, sino fe, fe de Palito Ortega. ¿Recuerdan eso? Que dice, yo tengo fe que todo cambiará. Esa canción, yo tengo fe, búsquela para que ustedes vean. Entonces, los obispos están pidiéndole a la gente un voto de fe, porque ni siquiera dice, hemos visto, hemos comprobado, hemos verificado que esta Junta Central Electoral ha trabajado de forma transparente, que el proceso ha sido todo lo que debía ser, que aquí todo ha sido, que aquí se ha respetado la voluntad desde el más alto hasta el más chiquito, que aquí hubo un proceso limpio, con equidad, con justicia, que aquí no se gastó dinero del erario público, que aquí no se compró votos, nada de eso. Eso no está ahí. Aquí lo que está es un pedido diciendo, nosotros creemos, crean ustedes. Y creemos porque es mejor creer, para que esto no se joda. Eso básicamente es lo que dice, porque dice, para conservar la paz y la tranquilidad de este pueblo es mejor, qué sé yo, eso es básicamente. Entonces, eso no necesariamente satisface, porque es una fe para los cristianos, ¿no? Que sí, a uno cree en la Virgen, cree en Dios, cree en todo, pero en la Junta uno tiene que abrir los ojos y mirar y ver si, cómo ha sido. Y probablemente hay algunas cosas que haya que reparar. Obviamente, yo creo, yo pienso, uno puede constatar que esta Junta Central Electoral ha tenido un nivel de apertura incluso más amplia que la que se tuvo aquí, terminado el proceso electoral, donde resultó electo Danilo Medina. Ustedes recordarán que aquí hubo una mancomunidad de partidos políticos de la oposición que se unieron, que había gente ahí que no cuadraba uno con otro, pero hicieron un cuadre e iban reclamando. Y reclamaron básicamente los niveles, por ejemplo, del Congreso Nacional. Yo recuerdo aquella elección del senador de Valverde, que si entró a la Junta, que si hubo esto, que si en tal sitio. Y eso eran protestas, que en Santo Domingo Este. Y la Junta no respondió. Eso se quedó así. No esta Junta, la anterior. O sea, no hubo una respuesta. Pero también es cierto que hay una situación particular en este momento que hace que los órganos respondan. ¿Por qué responden los órganos? Porque aquí se da el silencio a la denuncia. Aquí se puede hacer cualquier tipo de denuncia de cualquier naturaleza. Usted puede decir, mire, yo veía a una señora que la pusimos aquí, que eso fue ante las cámaras, que un policía le mató a su hija. Eso era una cosa penosa. Fruto de esa muerte, se murió el papá de la muchacha cuando le dieron la noticia. Esa señora reclamaba justicia, lo hizo públicamente. La señora también murió ahora. Es decir, murió sin encontrar justicia. Este es un país que desde las cosas más sencillas, como alguien, un ciudadano que reclama justicia, hasta el político más alto que pudo cambiar la suerte del país, cuando piden respuesta, no necesariamente la encuentran. Ahora, en este momento tienen que darle respuesta, no por el interés necesariamente de la justicia, sino porque hay un proceso electoral por venir. Es decir, tienen que resolver. Si el PLD se va a partir, que se parta ya. Si se van a unir, que se unan ya. Si van a darse la espalda, que se la den ya. Si van a pelear a sillazos, que hagan sus sillazos ya. Lo que sea que vayan a hacer, tienen a la gente harta. Lo que sea que vayan a hacer. Porque el país tiene otros tipos de problemas. Usted tiene problemas de los hospitales públicos. Yo veo el Ceibo, por ejemplo, con un hospital donde una mujer va a parir y tienen que mandarla para San Pedro de Macorís. Para esa mujer es un problema, ¿quién es el candidato a la presidencia? Yo le pregunto a ustedes. ¿Es problema para ella? ¿Le va a resolver la vida quien sea candidato a la presidencia? No, no lo va a resolver. Ella lo que quiere es parir, que puede parir asistida, como dice la normalidad que tiene que ser, lo básico. La gente vive resolviendo problemas básicos. Problemas de el dengue. ¿Cuánta gente se ha muerto por dengue? Igual ni lo sabemos porque ya no se contabiliza. Antes nos decían las estadísticas. No lo sabemos. No sabemos cuál es, digamos, el nivel de afectación que ha provocado el dengue a nuestros ciudadanos.
de gente que sale a pedir limosna para hacerse una cirugía o hacerse lo que sea, de campesinos que viven en comunidades donde igual no pueden sacar sus productos porque tienen problemas con los caminos, con la tierra, de disputas por posesiones, de gente que está esperando en un corredor de justicia porque le digan cómo va su proceso, de que se resuelvan los problemas de la falta de espacio para dirimir conflictos en la provincia de Santo Domingo, de que los detenidos de este país no estén amontonados como si fueran perros, creando nuevas estructuras de corrupción y de delitos para la calle, y que siguen llamando de los teléfonos y provocando todo tipo de delitos. O sea, del tema de la seguridad que preocupa a la gente, porque si usted sale de madrugada y sale a caminar, usted no tiene ninguna seguridad de que va a poder llegar a su destino. Si usted anda con un celular, tiene que andar. Si las mujeres tienen que andar con las llaves en las manos. De temas como los feminicidios, hoy mismo un sujeto acaba de matar a una niña de 17 años de edad y dicen que su esposa, yo no lo sé, si estaban legalmente casados, cual podría ser, porque en este país es uno de los pocos donde se permite que un tipo se case con una niña y ya, eso es legal, entrando en contradicción con otro texto legal que dice que una chica de 17 no puede aprobar una relación con un hombre de 40, pero eso se cambia si va a registro civil, con aprecio de los padres, aprobación de los papás, puede casarse y se le da luz verde. Fíjense ustedes, una cosa tan sencilla y no la tenemos resuelta. De modo que este país tiene otros tipos de problemas que no sea la decisión de un grupo de gente por ver quién dirige eso. Porque a fin de cuentas, cuando estamos hablando de quién dirige o de quién es el candidato del PLD, no necesariamente estamos hablando de una variación en cuanto a la suerte del país. Estamos hablando de una variación en cuanto a la suerte del grupo que le toque dirigir por el momento. Esos son los que tendrán el poder. Y obviamente cada vez que un grupo está en el poder se le olvida que esto es como que esto es como una moneda que sale cara o cruz, que esto cambia. Cuando el grupo del doctor Leonel Fernández estaba, ellos tenían todo el poder del mundo y pues nosotros estamos aquí. Y no necesariamente tomaron las medidas y las decisiones estructurales que le garantizara a la oposición y a ellos cuando lo fueran, tener un espacio de respiro más amplio, tener la posibilidad de poner límites, por ejemplo, al uso de los recursos públicos. Y estos que están ahora no se lo pondrán porque no le afecta a ellos, pero cuando se vean en la oposición dirán, ¡ay, qué mal día! Y nosotros que pudimos haber hecho esto, esto y esto y esto, porque ya, el poder se les fue. Y de alguna manera todo es temporal, eso incluye el poder más que nada. De modo que yo sé que mucha gente está agobiada, he visto gente que dice, yo quisiera no hablar más de eso, se siente agobiada la gente y creo que el PLD no está tomando en cuenta eso porque ellos tienen un pleito. Claro que después vendrá un poco de vacaciones, un poco, falta casi un año, bueno, pues entonces se reparten cosas, comienza la publicidad y te llevan a volar los sueños eternos de que todo va a cambiar, obviamente. Mientras tanto, es obvio que estamos frente a una crisis que, aunque el Tribunal Superior Electoral le diga al doctor Leonel Fernández, mire, usted está diciendo que contra usted se cometió un fraude. El hecho de que proclamen a este señor no significa que sus derechos quedan conculcados. Si usted quiere, usted puede seguir peleando, pero lo pueden proclamar. Es una batalla y además de lo que eso implica simbólicamente también, la gente se pregunta y lo pregunta en las redes. O sea que ya todo, ya él ganó. No, todavía faltan procesos. Pero esos procesos, entre más instancias pierda, el doctor Fernández obviamente menos posibilidades tiene. Eso está claro, porque se van agotando. Es decir, hubo una verificación aquí, quedaste abajo. Hubo otra verificación allá, quedaste, que no ganaste. Y así, y al final le van a decir a la gente, no, ya se decide. Desestimúlense. Y a la misma militancia, que es la que sale a protestar y la que irá el lunes frente a la Junta Central Electoral a protestar. Eso por un lado. Está el tema del conteo, que era la imagen que ustedes tenían ahí ahorita. El conteo que se hizo manual. De ese conteo que se hizo manual hay algunas diferencias y yo quiero hacer referencias. Hubo un conteo manual de votos por parte de la Junta Central Electoral y cuando ha dado los resultados, ¿qué ha dicho la Junta? Que las diferencias no son significativas. Es decir, pero hay una cosa importantísima, le baja unos puntos tanto a Fernández como a Gonzalo. Y eso tendría unas implicaciones, tomando en cuenta que cuando usted votaba, votaba por todo. Quiere decir que hubo una baja en el nivel municipal y en el nivel senatorial. En un país
donde creo que hay un senador que ha sido escogido con una diferencia de 60 votos, cada voto es relevante. Entonces, hay algunas preguntas por hacer que quisiera hacerla después de la pausa. Porque regreso solo para recordarles que estamos transmitiendo en nuestro canal de YouTube. Agradezco a toda la gente que se suma diariamente. Anoche transmitimos hasta la madrugada lo que pasaba en el Tribunal Superior Electoral. Estamos dando cobertura a varios hechos. Agradezco infinitamente. Cuando ustedes entran, suscríbanse en esa, ahí tenemos en rojo o en la foto pequeña que salen los videos la posibilidad de suscribirse. ¿Para qué sirve eso? Para decirle al mundo que usted apoya iniciativas como este programa. Es la manera de apoyar. Los artistas, un artista, usted compra un disco suyo. Yo no le pido que compre nada, solo que se suscriba. Si se suscribe, le da like y eso. Es una manera de contribuir para hacer de este espacio un espacio más grande. Y agradezco a toda la gente que en el tiempo que tenemos, así ha contribuido para que sea. Me voy al cambio y regreso de una vez. Estamos en La Cosa Como Es.